No te preocupes, hija, vamos a solucionar esto. Vamos a encontrar a ese donador. Tranquila. ¿Qué quiere tomar, señor? Lo de siempre. Claro que sí, señor. Hola, ¿cómo estás? Hacía mucho no te veía. Ah, hola. ¿Qué tienes? Pues, hay un problema. ¿Qué problema? Pues mi hija. ¿Qué le pasó? Tiene un problema en el hígado y no encontramos un donador. Necesitamos un trasplante. Yo igual necesitaba uno. Ok. Yo te puedo ayudar. ¿Con qué? ¿Tienes una hoja? Claro que sí. Y una pluma. Gracias. Este es el número en donde vas a encontrar una salida. Llámale. Muchas gracias por todo. ¿Lo hago? No lo hago. Para salvar a mi hija, lo haré. Hora de marcarlo. ¿Tú eres la persona indicada para hacer este tipo de trabajos? Dependiendo de quién me busque. ¿Dónde y cuándo nos vemos? Yo ya estoy aquí. Sí, de veras la necesito. Mi hija está muy mal y es lo único que puedo hacer por ella. ¿Y por qué crees que te ayudaría a hacer ese tipo de trabajo? Porque yo haría todo, todo por mi hija. Tú sí tienes lo que se necesita. Te ayudaré. ¿Alguien más sabe de esto? Sí. ¿Quién? Una amiga. Son cabos sueltos. Ella será tu trasplante. Ya planearemos todo. Sígueme. ¿Buena? Ale, necesito verte. Ven a esta dirección. Sí, ahí nos vemos. ¡Arturo! Ale, lo siento. Ale. Rápido, llévala, que ya todo está listo. Bisturí. Encontré esto, doctor. Sí.
Sí funciona, límpelo. Doctor. Gracias, gracias. ¡Oh no, doctor! ¡Todavía está viva! Una operación exitosa, doctor. Guárdalo. Bueno, sí, ya está listo. De nada. Lo puedes tapar, ¿no? Esto es un buen negocio, doctor. ¿Qué es esto? Esto es posible. El hígado de mi hija. Esto la salvará. Hija, lo arreglamos. Todo va a salir bien. Sí, papá, lo sé. Sí, hija, ya verás. Te quiero. No, borra eso. Limpiando la pared, eso, limpia, limpia. ¿Qué? Güey, está agua, güey. Cañón, güey. Cambio de guantes, no hay más. No, dime tu cara. Alguien, hágame un poco de sangre. Voy a aspirar. Sáquenle. Sacámoslo del ombligo. Metemos otra vez en el ombligo. Es muy asqueroso. ¿Sí? Velo. Ese es Miguel.
Me voy a tener que ir caminando a mi casa. Te digo algo. Yo solía ser un explorador. Hasta que un día necesité un trasplante de hígado. Y terminé siendo cantinero. No sé, es que me...